Está hablando la fiscal general Sandra Quillones. Tomamos el audio y escuchamos la conferencia nosotros de prensa. Tenemos recién una parte traducido y nos falta todavía 2.500 y algo por traducir. Ah, ok. Sí. Sí, doctor Roldán, si nos puede comentar entonces en este sentido. La denuncia en sí contra, en este caso, los fiscales. Bueno, yo aclaro que no es una denuncia, es una remisión de información espontánea. ¿Qué significa eso? Ellos tienen una investigación propia al Brasil, en donde en procedimientos realizados surgen elementos que a ellos les permiten suponer que podría ser de interés para otro país. Entonces, en base a la Convención de Nassau, de cooperación jurídica en materia penal de Interamericana, ellos hacen una remisión de esa autoridad central a la autoridad central de Paraguay de esa información espontánea para que nosotros analicemos si es pertinente o no para la apertura de una causa. O sea, lo que nosotros tenemos que ver es si toda la información enviada tiene el caudal suficiente para que de existencia de hechos relevantes penalmente y sobre esa base formar una investigación. Yo me trasladé hasta el Brasil por la urgencia de las personas indicadas, uno particularmente sigue siendo fiscal, el otro es viceministro. Entonces me trasladé al Brasil y hablé con mis pares de allá y con la Policía Federal para que ellos me expliquen de manera rápida cuál es la información que ellos habían recolectado que podría ser vinculante en Paraguay. Y esa fue la tarea que hicimos. Cuando yo regresé de mi viaje, conversé con la doctora, le dije si hay relevancia para abrir una causa penal en Paraguay, y ahí se hizo todo lo que de conocimiento. Doctor, en este caso, ¿estas dos personas únicamente serían las involucradas? Sí, por parte del Paraguay, sí. Así es. Excelente. Ahora, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que continúa? Entonces, bueno, ahora yo estoy cerrando la transcripción de esa información en un documento como autoridad central, y eso yo remito a la Fiscal General del Estado como una noticia criminis. La Fiscal General del Estado, sobre la base de la recepción de esa noticia criminis, asigna un fiscal para que investigue el caso. Y ese fiscal es el que tiene que investigar la información transmitida y también solicitar cooperación si necesita. Por ejemplo, que alguna persona de Brasil declare para dar sustento al caso, que se remita alguna información complementaria, ya es función del fiscal. Excelente, muchas gracias. Dale. Esto básicamente con respecto a las dos personas involucradas y que en este caso el Estado del Brasil, nuestro vecino país, solicita también y envía una información sobre posibles hechos, en este caso, que podrían determinar delitos a partir. Esto obviamente se inicia aquí una investigación a partir del Ministerio Público para determinar realmente el involucramiento de estas dos personas.